Los más de 300 trabajadores de la fábrica La Corona, en la capital cubana, cuidan celosamente una centenaria tradición que ofrece el sello único del que presumen los tabacos de Cuba, la confección manual de cada uno de esos afamados puros. En el área de torcido, los hombres y mujeres trabajan en la elaboración de los puros, los cuales llevan en promedio 5 tipos distintos de hoja, dependiendo de la marca que se elabore. Lo más difícil del tabaco es confeccionar una buena tripa, por ende sale un buen tabaco. Tratar de echarle la ligada correcta, por ende, un ejemplo, este lleva 2 secos, un volado y medio ligero, rellenar preferiblemente con volado. Hago en el día 80, 90, 100 tabacos. En esta fábrica se confeccionan cada día entre 26.000 y 30.000 puros de las marcas Cuava, Hoyo de Monterrey, Romeo y Julieta y San Cristóbal de la Habana. La elaboración de los puros tiene un riguroso control de la calidad con al menos 5 puntos en que se fiscaliza cada uno de los momentos del proceso, desde la selección de las hojas hasta la confección de las cajas y el anillado de cada habano. El torcido a mano permite que cada torcedor individualice su producto y mantenga la calidad del mismo. No se puede pensar de que porque sea torcido a mano pueda perderse cualquiera de esas cualidades del tabaco. Al contrario, mantiene la calidad porque hay un aspecto que se pierde con los procesos de máquina, que es el amor, el cariño que le pone cada tabaquero, cada torcedor a ese producto que está realizando. La fábrica se creó en 1902 y ha funcionado desde entonces prácticamente sin interrupción. De las manos de sus torcedores, el año pasado salieron 5.200.000 habanos y para 2020 esperan llegar hasta 5.400.000, una cifra que está sustentada en una probada tradición cubana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.